avez fauté ta faute. Savent-ils l'heure de notre attaque? Keine Störung mehr. Und maintenant, vous allez me dire tout. Er darf nicht entkommen. Er hat Informationen. Unser Angriff wird... Debo llevar cuanto antes esa información. Escucha.
andarán tras de Tulón como perros sabuesos. Quédense aquí con él y escapen al amanecer. Pero oye, vamos. Usted vaya, Emil y yo nos quedaremos con él. Señor.
Estoy bien. Jack. Sí, teniente, aquí estoy. Was wundert eure Verletzung? Nein. Aber der Kopf ist am Stern. Seguimos combatiendo, moriremos todos. El techo se vendrá abajo. ¿Hay alguna otra salida? No lo creo, teniente. Estas viejas minas tienen una entrada solamente. Teniente, ¿qué piensa usted hacer? Un alto el fuego. De acuerdo. ¿Una tregua entonces? Sí. No puede confiar en él, no puede. No hay otra alternativa. ¿Qué hacemos con las armas? Cada quien se quedará con la suya. Nos reuniremos en el centro del túnel. Tengo un hombre herido. Teniente, iré a ver cómo sigue Charles. Media montaña parece haber caído. Insistimos en seguir peleando.
herramientas para excavar. ¿Y si no encontramos nada? Entonces nos pondremos a excavar con las manos. Por ese pasaje. Vamos. Segura, 3-4 días seguramente. ¿Colaboradora? No soy colaboradora. Estamos enamorados. No hemos hecho daño a nadie. Tratábamos de escapar. Solo queríamos que nos dejaran solos. Pero empezó a llover y nos refugiamos aquí.
Juan se enfermó y teníamos miedo de salir. ¿Para dónde conducen ese pasadizo? No lo sé, porque solo anduve un corto trecho. Tenía miedo de perderme. El soldado está muy mal. Podría ser pulmonía. Además, es un desertor. Creo que sería una buena idea empezar a racionar los víveres y el agua. Quizá estemos aquí mucho tiempo. Sugiero dividirnos en dos grupos. Mandaremos a nuestros hombres a que sigan buscando una salida. Nosotros cavaremos al frente. Que la pareja nos acompañe.
de sentimientos. He visto demasiado para perdonar. He visto morir a muchos franceses, muchas casas incendiadas, muchos amigos torturados. Acepté dejar de combatir solo por unos cuantos minutos, pero mi odio no acabará jamás. Señor, metro por metro, no hay ninguna salida. ¿Podremos salir si cavamos, teniente? No lo sé. Sigamos trabajando. Cálmate, todo saldrá bien, te lo prometo. Encontraremos la forma. Pido a Dios que le conserve la vida. ¿Ya olvidó lo mucho que nos han hecho sufrir? ¿Por qué nos odia usted a muerte? No le hemos hecho daño a nadie. Nos amamos, eso es todo. Tal vez le quede poco tiempo. Por favor.
Bien, ¿qué le parece? Cuida. Tu equipo y tu equipo te cuidará. Eso solía decir mi sargento. Vamos. Oiga, ¿sabe una cosa? ¿Qué? Si alguien me hubiera dicho que estaría aquí sentado al lado de un nazi... De un alemán, trabajando como loco para salvarnos, le habría dicho que estaba loco. Loco de remate. Mi padre me dijo una vez que no hay nadie que nazca enemigo de alguien. Lo despreciarán por cobarde. Sin embargo, cuando encontró a alguien por quien vivir, tuvo el valor de tomar su decisión. Yo no poseo ese valor. Me he pasado la vida dando vueltas como ratón amaestrado, buscando siempre escapar sin poder jamás salir del mismo lugar. Sin aliciente para el futuro y sin recuerdos del pasado.
Vengan todos. Nos quedan dos de estas. Si las ponemos en esa grieta, tal vez logremos volar la roca. Y el resto del techo podría caerse. Sí, pero creo que debemos correr ese riesgo. Nada se pierde con probar. Si aquí yo pondremos los explosivos, ustedes tres vayan al fondo. Un momento. Marianne. Uy. Vamos a tratar de volar esto. Me... Vamos. Hay que llevarlo. Todo saldrá bien. Haré, haré. ¿Sabe cómo usar estas? Sí. Thank you.
entrando por alguna parte. ¿Eh? ¿Agua? Bishop, debe haber alguna abertura. Sí, pero ¿dónde? Mauer. Teniente. Esta no es de su incumbencia. Déjeme solo. Mauer. Deme esa pistola. No. Aún hay esperanza. Todos vamos a morir. Vuelva con nosotros. Caben hasta que den la última boqueada. Yo no quiero morir así. Mi valor es limitado. Avisarles que encontramos una salida, una abertura. ¿Por qué trató de matarlo? ¿Por qué rompió la tregua? Thank you.
decirle a Don Otrasak? Keine Störung mehr. Moment mal, was soll ich mit dir tun? Er darf nicht entkommen. Er hat Informationen. Unter Angriff wird.
Quédense aquí con él y escapen al amanecer. Pero oye, vamos. Usted vaya, Emil y yo nos quedaremos con él. Sepultado.
Jack. Sí, teniente, aquí estoy. Was wundert eure Verletzung? Nein. Aber der Kopf ist am Stern. Seguimos combatiendo, moriremos todos. El techo se vendrá abajo. ¿Hay alguna otra salida? No lo creo, teniente. Estas viejas minas tienen una entrada solamente. Teniente, ¿qué piensa usted hacer? Pongo un alto el fuego. De acuerdo. ¿Una tregua entonces? Sí. No puede confiar en él, no puede. No hay otra alternativa. ¿Qué hacemos con las armas? Cada quien se quedará con la suya. Nos reuniremos en el centro del túnel. Tengo un hombre herido. Teniente, iré a ver cómo sigue Charles. Media montaña parece haber caído. Eso creo.
creo yo. Busquemos a ver si encontramos por dónde salir. O herramientas para escapar. ¿Y si no encontramos nada? Entonces nos pondremos a excavar con las manos. Por ese pasaje. Vamos. Segura, 3-4 días seguramente. ¿Colaboradora? No soy colaboradora. Estamos enamorados. No hemos hecho daño a nadie. Tratábamos de escapar. Solo queríamos que nos dejaran solos.
pero empezó a llover y nos refugiamos aquí. Ron se enfermó y teníamos miedo de salir. ¿Para dónde conducen ese pasadizo? No lo sé, porque solo anduve un corto trecho. Tenía miedo de perderme. El soldado está muy mal. Podría ser pulmonía. Además, es un desertor. Creo que sería una buena idea empezar a racionar los víveres y el agua. Quizá estemos aquí mucho tiempo. Sugiero dividirnos en dos grupos. Mandaremos a nuestros hombres a que sigan buscando una salida. Nosotros cavaremos al frente. Que la pareja nos acompañe. Tenía 16 años.
ustedes sentimientos. He visto demasiado para perdonar. He visto morir a muchos franceses, muchas casas incendiadas, muchos amigos torturados. Acepté dejar de combatir solo por unos cuantos minutos, pero mi odio no acabará jamás. Señor, metro por metro, no hay ninguna salida. ¿Podremos salir si cavamos, teniente? No lo sé. Sigamos trabajando. Cálmate, todo saldrá bien, te lo prometo. Encontraremos la forma. Pido a Dios que le conserve la vida. ¿Ya olvidó lo mucho que nos han hecho sufrir? ¿Por qué nos odia usted a muerte? No le hemos hecho daño a nadie. Nos amamos, eso es todo. Tal vez le quede poco tiempo. Por favor.
¿Qué le parece? Cuida tu equipo y tu equipo te cuidará. Eso solía decir mi sargento. Vamos. Oiga, ¿sabe una cosa? Si alguien me hubiera dicho que estaría aquí sentado al lado de un nazi... De un alemán, trabajando como loco para salvarnos, le habría dicho que estaba loco. Loco de remate. Mi padre me dijo una vez que no hay nadie que nazca enemigo de alguien. Lo despreciarán por cobarde. Sin embargo, cuando encontró a alguien por quien vivir, tuvo el valor de tomar su decisión. Yo no poseo ese valor. Me he pasado la vida dando vueltas como ratón amaestrado, buscando siempre escapar sin poder jamás salir del mismo lugar. Sin aliciente para el futuro y sin recuerdos del pasado.
dos de estas. Si las ponemos en esa grieta, tal vez logremos volar la roca. Y el resto del techo podría caerse. Sí, pero creo que debemos correr ese riesgo. Nada se pierde con probar. Si aquí yo pondremos los explosivos, ustedes tres vayan al fondo. Un momento. Marianne. Uy. Vamos a tratar de volar esto. Vamos. Hay que llevarlo. Todo saldrá bien. Haré, haré. ¿Sabe cómo usar estas? Sí. Chuck.
techo. Debe haber alguna abertura. Sí, pero ¿dónde? Mauer. Teniente. Esta no es de su incumbencia. Déjeme solo. Mauer. Deme esa pistola. No. Aún hay esperanza. Todos vamos a morir. Vuelva con nosotros. Caben hasta que den la última boqueada. Yo no quiero morir así. Mi valor es limitado. Avisarles que encontramos una salida, una abertura. ¿Por qué trató de matarlo? ¿Por qué rompió la tregua? Eso ya qué importa. Estaba cansado de vivir. Vamos.